me decías? Que me estás bardeando. Yo, no, son las 7 de la mañana. No. Son las 7 de la mañana. Miren cómo está el sol. Niebla. Me estás bardeando ya de entrada. Para nada, Willy. Fue corazonada, dije. Buen día. Buen día. ¿Qué pasó? Estamos acá, vamos a ver qué hacemos. ¿Dónde estamos, Marinito? Estamos en una parte del río Salado. Ajá. Vamos a ver si podemos pinchar algunos pejes. Unos pejes, y me dijeron que puede ser que estén ellas. Y capaz, mucho frío, ellas. Pero por ahí andan por ahí, yo qué sé. Por 23 lo menos para verlas. ¿Qué te pasa? Te da el sol de frente. Sí, me está dando el sol. Escúchame, por lo menos con una caña voy a poder pescar, ¿no? Sí, va, no sé. ¿Trajiste caña? Sí, caña traje. Ah, bien. Eso es importante. Buenísimo, entonces. Lo que no traje son los reels. Así que siempre tenemos. Me olvidé los reels, ustedes pueden creer eso por querer meter las cañas en la funda. Bueno, buen día, amigos, bienvenidos a un nuevo videito. Tenemos datos, tenemos pesca. Allá tenemos gente que está pescando enfrente, mirá. Vamos a ver si podemos agarrar unos pejecitos y algunas. Si se da, si están ellas, las vamos a pescar también. Así que nos vemos en el camino y nos vemos con las primeras capturas. Bueno, amigos, acá estamos caminando. Marianito tiene los pies mojados. Estamos caminando al costado del río Salado. 7:30, no, son 7:15 más o menos, 7:20. Estamos yendo para un lugar donde se hace un remanso acá en el río. Para ver si podemos mostrarle un poco los pejes de la zona. Y a ver si podemos agarrar una lisa. La primera de la temporada para nosotros. Pero bueno, todavía estamos llegando al lugar. Vamos despacito, le mostramos cuando llegamos. Vamos. Bueno. Nos instalamos. Marianito armando las cañas. Ahí dejamos los dos posacañas. Una niebla terrible. Hay mucha gente por lo que veo que está pescando acá. Al costado del Salado. Así que bueno. Veremos si podemos tener algunas capturas para mostrarles, amigos. Una caminata como de unos 2000 metros más o menos. Llegamos con los pies mojados y agotados. Así que ahora recuperamos el aire y hacemos los primeros tiros. Vamos. Bueno, cambiamos de lugar. Tengo un compañero que es un enfermo. Acá está, lo tienen ustedes. Recibimos un dato, importante el dato, y vinimos para... Qué hermoso lugar, che. Vinimos para acá. Estamos en el canal 9, muchachos. Canal 9, vamos a ver si le podemos dar a la lisa. Logramos llegar tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Así que bueno, nos escapamos, porque la verdad que allá del Salado estaba lleno de gente, ¿no? Era una plaga. Lleno de gente, y la verdad que no... Mucho barullo en el agua, estábamos medio intranquilos. Dijimos, bueno, vamos a hacer unos kilómetros más y nos decidimos. 40 minutos después llegamos acá al canal 9. Así que bueno, ahí estamos. Ya casi estamos, ¿eh? A ver si le podemos mostrar alguna lisa, las primeras de la temporada. Vamos, nos vemos con las primeras. Viejo, qué lindo que estás. Al dejarte yo añoro volver, pues tú fuiste la cuna que ayer en mis horas a mí me albergó. Si hasta el sauce llora mi partir y su canto cayó el cardenal. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Bueno, emoción. El agua. Esa es la emoción. Asesino, me querés cortar el brazo, boludo. Lupa número 3 ya con Marianita, ahí vamos. Bueno, María, contame el pantallazo rápido. Mientras armás. Y vamos a meter en línea aérea, como se pescan acá en el canal. O sea, es una boya elevadora. Y 4 o 5 anzuelitos para abajo. Vamos a usar pancita de lisa.
preferentemente acá en tiritas. Tirar y esperar, a mí me gusta acá tenerla en la mano y esperar ese un poquito el mojarreo. Hay quien la apoya y... También podemos pescar con lombriz. Vamos. Sí, sí, vamos a usar lombriz, sí. Tengo unas lombrices bien coloradas de casa, que están lindas. Así que, bueno, vamos a probar. Bueno, después también vamos a... Estamos viendo que están adelante nuestro. Sí, no sé si, ¿no? De acá con esta cámara no, pero después voy a usar la otra para ver si las podemos mover, ver, para que ustedes las vean. Tratamos de no hacer mucho ruido. Y bueno, acá estamos, preparando las líneas. Ya casi estamos, Rancho, te digo adiós, te recordaré en mi sueño feliz y en la soledad por lejos que estés. Bueno, por allá tenemos un dolorense pescando con la famosa línea dolorense, que no es más que una especie de mojarrera con un triple, con un poco de carnada arriba del triple. Y bueno, lo que hace es que cuando la lisa va a comer, uno le pega el cañazo y la engancha con el triple de abajo, normalmente de la galla o del costado. Una línea que se usa acá mucho en Dolores y que se llama dolorense justamente. La usan mucho y es muy efectiva esa línea. Algunos dicen que es más una pesca para robar el pescado y otros dicen que no, que es pescarla porque viene de la boca, pero bueno. Yo no voy a dar mi opinión, me la reservo. Así que bueno, acá nosotros estamos. Tenemos una línea por allá. Marianito está sentado atento. Mucha paz, mucha tranquilidad. Vamos a ver si podemos sacar las primeras, vamos. Ahí estamos con Willy, con la primera. A ver si viene. Bien, bien. Bien, papá. ¿Es linda? Donde estábamos en pleno desayuno. Está bien, a ver, para que vamos a enfocar un poquito. Sí, papá. Un amigo me dijo que hay que disfrutarla. No te quepa duda. Un bagrazo. ¿Un bagrazo, no? Sí. Disfrute el bagre. Mirá qué pedazo de bagre. Tranquilo. Ojo que es liso ese. Mirá, qué pedazo de bagre. Igual como llevó, nos ilusionó. Qué pedazo de bagre. Se apagó, ¿puede ser? No, no importa. Sigue filmando. Ah, bien. Tocás la pantallita de atrás y está. A ver si podemos mostrar a la gente. Qué pedazo de bagre, ¿eh? Mirá qué lindo bagrecito, ¿va? ¿Eh? Bueno, lo vamos a devolver esto. ¿Eh? Si nos va. Que traiga lisa. Llamala. Que sea lisa. ¿Eh? Andá, llamame las lisas. Que si las llamás te queda más espacio para vos, chau. Claro. Chau, bagrazo. Vamos. Por lo menos al toque de Willy, ¿eh? Sí. Tiraste y. Tiraste loco, boludo. La primera. Bien. Aparte llevó y sacaba hilo. Sí. Bien. Bueno, vamos, muchachos. No me importa, te digo, si empieza a salir bagre también tiré, me divierto. Tiré todo. Vamos. Fabián, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Estamos pescando acá? Clavaste una, te vi justito. Sí, sacamos. Acá estamos para el canal de Willy Pesca, de YouTube. Che, linda lisita. Sí, está linda. Hermosa, mirá. Taponcito que sacamos recién. Hermoso. Están saltando para todos lados, Fabián. Sí. Una locura. Están como locas las lisas. Sí, no pica mucho, pero. Pero están, eso es lo importante. ¿Cuántas agarraste hoy? Seis. Seis, bien, hermosas. Hermosas lisas, che. ¿Estás desde muy temprano, Fabián? No. Qué bueno, bueno. Bueno, muchachos. Ya tienen a Fabiancito, ahora cuando saque otra, porque seguro va a sacar otra más, lo vamos a venir a filmar. ¿Bien, Fabián? Dale, gracias, Viquito. Gracias. Vamos, Compañero, con falta de lisas tenemos pejerrey con lombriz. Muy bien. ¿Quién te diría? Mirá. Un lindo pescadito. Clavadito, ¿eh? ¿Y si le meten mojarra? Tenemos, porque vinimos a buscar. Y ahora vamos a ver. Bueno, en realidad habíamos venido a buscar al pejerrey. Se
nos ocurrió venir a la Lisa y acá tenemos. Así que vamos a tirar las dos cosas ahora. Algo queremos hacer. Algo vamos a sacar, no sé qué, pero vamos a sacar a esto. Muy bien, muy bien. Bueno, empezamos, ahí tenemos el primero del día. Adentro. Vamos, Willy. Mirá con el invento, contá la historia porque vale la pena, papá. Dale que no se te vaya ahora. Mirá ahí. Clavamos invento, cerquita. Dijo que le faltaba la lisa y la sacó, ¿eh? Bagre, peje, lisa. ¿Lisa es o peje? No, eso es una flor de lisa, papi. Mirá cómo pelea. Mirá. Sí, lisita, lisita, lisita. Dale, no la duerma que se te va a ir, ¿eh? Bueno, va. Ahora que. Águala. Vamos, Willy. Ah, ¿viste, papá? Mirá. Con lombriz. Y con lombriz, muchacho. ¿Qué faltaba? Contá, contá. A esa caña le falta el reel, ¿no? Tenía ni qué. ¿Qué le faltaba? Ahí está la lisita. Faltaba, la lisita hermosa, ¿eh? Vamos, nene. Bueno, me faltaba el reel, así que me improvisé. Me olvidé los reels, soy un desastre. Hoy traje el trapo, traje todo, pero me olvidé el reel. Así que improvisamos acá con un poquito de tanza. Total, están picando acá en la orillita nomás. Hice una especie de línea como si fuese de ¿cómo le podríamos decir? ¡No, no, tu caño! No, no, pero se soltó. Sí. Uy, ajú. A ver. ¿Qué? Casi te tira la caña al agua. Bueno, es la hora. Es la hora. Bueno, pues tienen que invertir los riles, una risa terrible. No queremos hacer mucho lío ni porque acá están todos los pescadores de lisa, nos van a cagar a palo. Así que ya hicimos un quilombo bárbaro, un peje y una lisa. Así que bueno, vamos a ver si podemos agarrar una más. Pero bueno, acá está. Tenemos con mi caña improvisada, me olvidé el reel. Y acá tenemos la lisita, ¿eh? Hermosa lisita. Bueno, peje, lisa, bagre. Tenemos un poco de todo, vamos a ver si podemos sacar alguna lisa más, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Terrible, lisa. ¿La viste? Sí, la vi afuera del agua todo. No llegué a filmarla. Vamos, vamos, dale. Viene, papá. Viene, papá. ¡Uy! Mirá todas las que había ahí. Bien, papá. Eso. ¿Viste que estaba la tuya? Había que esperar. ¿Viste que había que esperarla, compañero? Uy, a ver. Bueno, a ver. Chiquita, bien, compañero. Pero sí, espectacular. Son las de 9, pero son divinas. Dimos con el momento. En la hora. El momento de la tarde, ¿no? Ahora sí. Que recién que se me fue, me quedé con una vena tremenda. Tenemos que decirlo que, mirá, acá ve, la vena está. Es que se me fue un lisón. Como no. Dale, vamos más. Bueno, va. Bueno, firme grupe, boludo. Ahí viene. Viene la segunda. Caí arriba. Viene la segunda. Lindo lisón. Espera. Ay, chiquita, pero. Espera, que pelea. Vamos, papá. Parece que fuera más linda, sí. Sí, fuera más linda, sí. Mirá. Bien, papá. Levante. Que las más grandes que están adentro de la bolsa son mías. ¿Qué pasa, papá? Choque, vamos. ¿Yo qué te dije? Tené paciencia, te dije. Bueno, papá. A ver esa cara de felicidad con Alicia. Las risas de esta vez tienen que ser bajitas porque nos van a cagar a piña acá. Bueno, estamos encarnando con lombriz y con pancita de lisa coloreada. Se los dejo acá arriba en la descripción. También cómo hacer la carnadita de la pancita de lisa. Vamos con más. Con su pesca artesanal, metió la segunda, ahí la vemos. ¿Cómo sería? ¿Fly lisa? Sí, es un fly lisa, tal cual. Ahí viene, otra lisingui. Un poquito mejor, ¿eh? Bueno. Bien, papá. Ya empezamos a divertirnos, sí. La verdad que en 20 minutos pinchamos 4. Bien, hay que aprovechar el momento, sí. A ver, compañero, ¿viste que? El lisingui. Todo así. ¡Upa! Oh, ya. No vaya a hacer cosa que. Bueno. Esta.
son medianitas. Sí, no son hasta ahora de salado, pero para entretenerse, para tener carnada. Tercera vez que salimos, tercera vez que pescó Lisa. Sí. Bueno, la primera no, mentira. La segunda, pero igual, muy bien. En cualquier momento largás la cámara y vas corriendo a la caña, ¿no? Estoy mirando ahí, saliendo mal, dando vueltas. Ya nos chupamos todo, estamos haciendo ruido, saltamos, mojamos. Sí, nos divertimos mucho. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás ATR? Escúchame. Esta es chiquita igual, ¿eh? No importa, pero escúchame. No, es 6 pies. Sí, es lisa. Uy, se me enganchó ahí, no te puedo creer. Soltalo que te la saque el pescado. Ahí va. ¿Esta chicuelita? Ah, no, linda. Está igual. Bien, papá. Bueno. Con lombricita. Contame mientras se clava la otra. La pesca acá se hace distinta, ¿verdad, Mariano? Sí, nada que ver a la del salado, pero es no hay, así también. Las del canal son más chiquitas. No hay que garetear, no. Hay que esperarla con la línea anclado y... Sí, ahí como están las líneas. Sí. Y esperado sentado al lado y ver el pique. Con la cañita media cerquita nada más. Está lleno, están saltando por todos lados. Bueno, cinco lisas en 20 minutos. Vamos a ver si podemos mostrar más. Sí, espero que les esté gustando, muchachos. Las fuiste a buscar enfrente, ¿eh? Sí. Te dije traer una linda ahí enfrente, ¿eh? ¡Opa! Linda esa, ¿eh? Peliona esa. Peliona, peliona. ¿Qué pesca lisa estamos haciendo, chicos? Mirá, mirá, ahí viene. Bien agarrada. Bien, papá. Sos vos, Sos vos, Fuimos muy bien. Tranquilita enfrente. Muy bien. Mira qué linda, Espectacular. Bueno, Marianito, clavaste ya cuatrochi. Cuatro. Bien ahí. Ahora se dieron cuenta cómo es el tipo este, ¿no? Yo saco un bagre, un peje. Una lisa y él saca cuatro lisas al hilo porque es envidioso, ¿te das cuenta? Así no va, A ver, Marianito, ¿por qué sos así? Explícamelo. No te entiendo. Sí, soy competitivo por naturaleza. No, tengo un ojete barro. A ver esos anzuelitos. Espectacular. Esos son los anzuelitos que usamos para la lisa, muchachos. Ahora vamos a guardar. Tenemos las lisitas acá en el agua. Ahí se alcanza a ver la bolsita. Para que no se terminen de morir y se mantengan, Vamos que sacamos alguna más, vamos. Estamos 6. Mariano está afilado como diente de león. Esta chiquitita la vamos a devolver. Muy bien, vamos a hacer la devolución. Sí. Si se cae sola, que se caiga sola. Oh. Bueno. Ahí está. Chao, amiguita. Saltan, así que tirar tranquilo. Vamos. Bien, Marianito, eso va a hacer que saques a la madre, Muy bien. La que se me fue. Acaba de cortar. Si no cortaba, creo que si no apretaba el botón, veíamos el pique, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a ver si podemos clavar. A ver si puedo clavar una yo. Clavaste como si el hilo, man. Sí. Espectacular. Vamos. Bueno, Marianito tiró, cortó línea y está como loco. Ahora tiró una de fondo. Ahí viene, viene. Linda. Es una linda, Willy. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué trae Marianito acá. Una tras otra está sacando Marianito. Yo me estoy dedicando a ese café. Porque la verdad es que estoy cansado de ver Mariano que está. Esta más linda. De hecho me desapareció la boya, ahora me voy a fijar a ver qué. Sí, no sé si te percataste que no está la boya. No me di cuenta. Pero bueno, yo te quería contar nada más. Tocó el agua recién, Sí, terrible.
Terrible, tiene espineles ahí. Es lo mismo que estamos. Más cortita, es lo mismo que estamos usando, pero con línea de fondo. Claro. Es lo que se usa acá, que es de la línea tipo Pinel, que son 4 o 5 anzuelos, depende. ¿Cómo termino esto acá? Mirá. Bueno, ahí se me... no sé qué pasó. Voy a ver si tengo alguna lista. Ahí lo vemos a Willy hoy haciendo fly. Míralo. Mirá cómo hace fly. Ya se va a soltar, se va a soltar. Es una linda esa, ¿eh? ¿Querés arrimar y hacer fuerza con la mano? Es. Ya soltó, soltó. Vamos, papi. Vamos, Willy. Lisita. La más linda que sacaste esta, papi. Ojo, Se da lindo pescadito este, Hola, linda. La estamos rompiendo. Chocá, papá. Chocá. Acá estoy con el maestro Marianito, que es el que me enseñó a pescar lisa. Estamos rompiendo, papá. Vamos. ¿Vamos a otro más? Sí, cómo no. Dale. Seguimos. Vamos. ¡Qué pesca estamos metiendo, muchachos! ¡Qué pesca estamos metiendo! ¡Terrible! Se levantó un poquito de viento, Marianito dijo... Capaz que nos jode un poquito. Un pique atrás de otro. ¡Ay, Dios! ¡Qué corrida me hiciste pegar, papá! Me asusté, mirá, pensé que te tiraba la caña al agua. ¡Linda, papá! ¿Cómo estás, on fire? Vení por esta, así, así te... On no fire, más. Papá, on fire. Qué pesca metimos, Marianito, Las encontramos, qué bueno. Terrible, si la verdad. Que lo que hicimos hoy... No, la recorrida que nos pegamos hoy, la caravana que nos pegamos fue algo indescriptible, muchachos. ¿Qué le quiere que les diga? Bueno, vamos a ir con más pesca. Vamos. Bueno, agradecer a... ¿A quién le vamos a agradecer? Muchacho de la zona, Nico Foque. Bien, gracias, Nico. Nos ubicó un poco en tiempo y forma donde... ¿Dónde teníamos que venir? Le vamos a dedicar este videito para él. Y las lisitas. Vamos, papá. Tras día se van marchando hacia otros pagos o la ciudad, con la condena de ese destierro que los aleja de su lugar. Fueron mensuales o ferroviarios, ahora no saben lo que serán. Quizás sus nietos vuelvan un día, ellos seguro no volverán. Llevan un poco de su terruño en el acento y en un cantar que evoca el suelo donde nacieron, que duele adentro y hace llorar. Si en la distancia los desterrados, tal vez de pura casualidad. Bueno, muchachos, nos vamos. Marianito, ¿quién tenemos al lado? Nico. Presentámelo, por local. Favor. Qué grande. ¿Cómo andás, Nico? Acá estamos. Un gusto. Él fue el portador del dato que nos hizo pescar, Marianito. Sí, por lo menos a mí en lo personal me incentivó siempre a venir. Le debemos prácticamente toda esta pesca. Miren, muchachos. Miren cuántas lisas que pescamos, Le debemos prácticamente toda la pesca acá a Nico. Lo importante es pescar. Lo importante es eso. Lo importante no es pescar, sino estar pescando, dijo. Y con amigos más todavía, ¿no? Esa es otra. Bueno, así que la próxima ya acá hablamos con Nico. No sé, hay que compartir una picada, es otra cosa, tiene que trascender la pesca. Donde él nos diga, nosotros estaremos, ¿no? Bien. Como siempre presente. Bueno, muchachos, vamos a hacer un saludo para todos, y nos vemos en el próximo video. Willy, venite de este lado. Nos vemos acá, los tres. Ahí está. Bueno, amigos, se termina el video. Si te gustó, suscribite. Nos vemos en el próximo video. Acá nos vamos a ver con Marianito otra vez, seguramente. Y con el amigo que hicimos nuevo acá en Dolores, ¿no? Bien. Amigo, gracias por el dato. No, gracias a ustedes por venir. Gracias. Chao, amigos. No se olviden. ¿Por dónde lo ven? Por Willy Pesca. Chao, chao.